Espías sin límite. Islas Hawái, 7:59 AM. Habla el profesor John Paley asentando. Jueves 0800 horas. Estoy deslumbrado. Todos los vulcanólogos consideran que este volcán está dormido. Pero si eso es cierto, ¿por qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hoy presentamos La Huida. Preparatoria Beverly, 9 a.m. Ay, este fue un final perfecto para nuestra difícil misión, chicas. Por supuesto. Después de esto, la escuela será como una brisa. Ay, qué bueno que mañana por la noche es el gran baile. Necesito relajarme. Han olvidado algo, chicas. Esta tarde es el encuentro sobre pista. ¿Están ustedes en el equipo? Qué bueno que yo no estoy. Oh, ¡el encuentro! ¡Lo olvidamos! Casa de Sam, 6 p.m. Espero poder moverme mañana. Y que el baile nos haga olvidar la forma en que fracasamos en la pista. Ya no hables de bailar, Alex. Los pies me duelen demasiado. Debemos relajarnos. Sí, relajarnos. Oigan, chicas, qué alegría que hayan venido por aquí. ¿Teníamos otra alternativa? Jerry, dime que es una broma. Acabamos de llegar de la misión más intensa que hemos tenido. Estamos muertas, cansadas, exhaustas. Relájense. ¿Cómo hacer eso si nos vas a enviar a otra misión? Una misión para relajarse. No se va a Goop intranquilo, así que las enviaré de vacaciones. Tomen. Déjame adivinar, ¿esto es un antibalas que usaremos para escapar de una prisión en la selva? No, es una toalla que se usa para secarse. ¡Ajá! Supongo que esto es un taladro magnético y explosivo comprimido para volar una pared. No, es una sombrilla y bronceador para no quemarse. Y antes de que pregunten, esto es para la nariz cuando naden. Y eso es para emergencias, por precaución. No lo usen. Tenemos que aclarar esto. ¿Nos estás enviando a un sitio para divertirnos? ¿Qué les parecería Hawái? Muy bello, para ser cierto. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuándo sale nuestro avión? En un minuto. Solo entren ahí. ¡Ay, este ascensor es muy pequeño! ¿Nos llevará directo al avión? Ah, no habrá avión. Un misil crucero es mucho más rápido. ¡Bon voyage! ¿Ah? ¡Ay, Jerry! ¡Hola!
soy Julie, su agente de viajes en WOP. Tú debes ser Sam, tú Clover, tú Alex. Tengo listas sus vacaciones. Julie, ¿podrías dejar de ser tan escandalosa? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Realmente estamos en Hawái! ¡Este viaje es mi fantasía más repetitiva! Playa arriba tenemos la danza de la hula. Si puedo tener tranquilidad ahora mismo, me voy. Mi danza favorita es la tabla longa. Oh, ¿puede tenderse al sol y tostarse un poco? Ah, ¡eso me corresponde a mí! Quiero acción. Como mañana en la noche, cuando bailemos con esa banda en Beverly Hills, zona ultrasonido. ¡Ay! Lo siento, mi tablilla se me escapó. Mi nombre es Alex. ¿Quién eres tú? Cory. Vine a estudiar los volcanes con mi colega profesor, lo cual es genial porque Hawái era mi verdadera y gran fantasía. ¿En serio? ¿La mía también? Es excelente. Sí, amo la comida, la gente, la música, aunque no soy bueno para la danza de Lula. ¿No? Mi danza favorita, tal vez jamás la has oído, se llama la Taulunga. ¡La mía también! ¡Esto parece la mano del destino! ¿Cuál es tu banda favorita? Ay, no es sencillo decidirlo. Hay miles de dónde escoger. Pero digamos que mi favorita es Zona de Ultrasonido. ¿Vas a hacer algo después? No. Ayer el profesor Bailey iba a llevarme de campamento al volcán dormido, pero él nunca se presentó. Oye, ¿quieres ir a surfear? ¡Ay, claro! El surf es la única vida para mí. Decirle a mi amiga en dónde estaré. Robert, ¿tienes un minuto? Quiero que me enseñes a surfear. Ori, ¿cuánto crees que midan estas olas? 3 o tal vez 4. ¿10? ¡Pisos! ¿4 pisos? ¡Sí, subamos! ¡Asombroso! ¡Ven acá, Alex! ¡Cory! ¡Tengo que confesarte! ¡Jamás había surfeado en olas que rebasaran los 7 metros! ¡Pues, sostente bien, Alex! ¡Cory! ¡Sam! ¡Clover! ¡Auxilio! ¡Clover, ven a ayudarme! ¿Hay alguien herido? ¡Mi cabello quedó hecho un asco! Y Cory se fue. Estaba ahí y desapareció en una ráfaga de fuego. Fue como una erupción volcánica. Esto no parece arena. Es obsidiana, piedra volcánica. ¿Hay algo que no sepas? Cory dijo que su profesor no llegó para un viaje que tenían que hacer para estudiar el volcán. ¿Habrá relación entre el profesor que no llegó y la desaparición de Cory? Tengo un mal presentimiento. Llamaré a Jerry. Hola, Jerry, soy Sam. ¿Hola? ¡Hola! Hola, Sam. ¿Cómo están? No logro entrar. Lo siento. Olvídalo, debió haberse mojado. Usaremos los nuestros. Tal vez hay algo en el maletín que podamos usar. Computadora para el espía. Escribe volcán para ver qué aparece. Whoop tiene un laboratorio de investigación en Islandia. Tal vez ahí conteste nuestras preguntas. ¿Islandia? ¿Es algo como Disneylandia? Así que Cory necesita nuestra ayuda. Alex tiene razón, Clover. Necesitamos investigar esto. ¡Hola! Julie, tenemos que llegar a Islandia. Claro, no hay problema. Lo arreglaré. Juro que si no deja de hablar. ¡Ah! ¡Ah!
Islandia, laboratorio de Hook, 2:15 p.m. ¡Esto es algo escalofriante! ¿Qué hacen en Islandia vestidas de este modo? Podríamos discutir esto bebiendo un café o un chocolate caliente. Doctor Sorenson, ¿ha recibido informes de volcanes haciendo erupción en Hawái? Sí, ayer tuvimos una y hoy en la mañana otra. Ambas cerca del volcán dormido, así que supongo que fueron falsas alarmas. Si fueran reales, lo hubiéramos sabido de nuestro experto, el profesor Paley. ¿El profesor Paley? Ha estado perdido desde ayer y su mega guapo estudiante Cory se esfumó el día de hoy. ¿Ah? ¿Qué? Ahora hay un virus en el sistema. ¿Las erupciones no son reales? Querida, si esos volcanes estallaran a la vez, significaría una destrucción global masiva. ¿Así que es seguro volver a Hawái? Si la gente está desapareciendo, yo no lo llamaría seguro. No estarán pensando en regresar. Por favor. No veo ningún rastro de Paley. Tal vez se fue a casa. Un segundo, estoy viendo algo allá. Parecen anteojos. ¡Tenga cuidado! Clover, amiga mía, te debo una. ¿Se encuentran bien? ¡Tengan cuidado! Ay, no creí que me pagaras tan rápido, amiga. Olvídate de que se haya ido. No iba a dejar esto. Miren, una cámara. Tomemos un video de nosotras. No, quizá tenga grabada una pista. Vamos a ver qué estaba haciendo. ¿Qué demonios, Rock? Hubo una erupción y el profesor Paley se desvaneció igual que Cory. Muy bien, Alex. Si esta era lava derretida ayer, ¿cómo es que las rocas se ven exactamente igual? Déjame ver. Alex, camina hacia allá. ¿Aquí estaba parado él? Justo ahí. ¿Ves esta grieta? ¡Ay! ¡Es tan obvio! ¡Es una entrada oculta! ¡Cory! ¿Estás bien? ¡Alex! ¡Vete antes de que te atrapen como a nosotros! ¿Eh? ¡Volveremos por ti, Cory! Estamos en el centro del volcán. Parece que ese inmenso láser mantiene la lava hirviendo. Apuesto a que este volcán está conectado con los demás. ¿Qué clase de monstruo haría esto? Ese monstruo soy yo. Mi nombre es el Dr. Hephaestus y la devastación global, mi fantasía. Perdónenme si las he asustado. Saludar es algo tan complicado. Intentémoslo de nuevo, desde arriba. Rápido, deténganlas. Antes de que alguien salga lastimado, cuidado, chicas. El fuego volcánico arruinó mi cara. Y eso hará con la suya. Mi máquina puede activar cualquier volcán de la Tierra. Y cuando la Tierra esté cubierta de lava, todo el mundo será idéntico a mí. Es usted feíto, doctor, pero una buena cirugía puede componerlo todo. Yo lo comprendo, doctor. Una vez me salió un grano y me sentí como una bruja. Lo eres, pero aún así te amamos. Su plan malvado no triunfará, Hephaestus. No si nosotras lo impedimos. Situación, ¿crees que no hay nada que hacer al respecto?
La lava está muy cerca y el calor está arruinando mi cabello. ¿Calor? Mi computadora ya debió secarse. ¡Jerry! ¡Ah! Olvídalo. Sam llamando al doctor Sorenson. Sam, ¿están bien? Tenemos problemas, doctor. ¿Puede llamar a Jerry? Estoy demasiado ocupado. Cada volcán sobre la Tierra hará erupción. Tenemos que hacer algo. La lava derretida cubrirá al mundo. Sin mencionar mi hermoso cabello. Alex, dame las pincillas. Ten. ¡Eso es, vaquera! ¡Vayan tras ella! Sabía que dirías eso. ¡Sepárense! Tengo las llaves justo aquí. ¡Ah! Ayúdanos a destruir esa malvada máquina. Tenemos que desactivar esto. ¡La lava casi nos alcanza! ¡Qué monstruo! Oigan, aquí huele a ajo. Tiene especias. Definitivamente no es lava. Es una salsa muy condimentada. Así es, chicas. ¡Hefestus! No existe Hefestus. ¡Jerry! ¿Y ellos son agentes, no pillos? Y Cory es en verdad... ¡Qué mono! ¿Tratas de destruir al mundo? ¿Qué está sucediendo? Todo fue parte de la prueba. ¿Todo fue una farsa? Sí, este volcán falso fue una vez un escondite de malvados. Ahora lo uso para mis pruebas de campo anuales. ¿Nos pusiste a prueba? ¿Y aprobamos? Ah, no. La lava las hubiera alcanzado antes de salvar al mundo, así que todas tendrán que ser reentrenadas. Cory, ¿tú estabas en esto? Mi nombre es Mori, no Cory. Así que tu danza favorita no es la Tahualonga. Lo siento, su maletín estaba intervenido. Ni siquiera sé bailar. ¿Qué es esto, Jerry? ¿Créditos extra? ¡No! ¡Esto es real! Increíble, fallamos en la pista, me enamoré de un genio y ahora esto. Hay un volcán bajo el falso volcán. Y está en erupción. No podrán mover tantas rocas a la vez. Estamos atrapados. ¡Atrás! ¡Es lava de verdad! Esto es tan irónico. ¡Oh, cuidado! Si tan solo pudiéramos volar. ¡Eso es! Alex, tu paracaídas del maletín de emergencia, ¿sí? Sí, pero ¿qué podemos hacer con él? Hacer un globo aerostático si podemos llevarlo a lo largo de la grieta. Déjamelo a mí. ¡Todos sujétense! Lo logramos gracias a ustedes, chicas. Fueron de gran ayuda. ¿Aún nos reprobarás? No, aprobaron. Con mención honorífica. ¡Bravo! ¿Qué tal unas verdaderas vacaciones? Oí que algunos chicos son doble cara, pero lo de Mori fue ridículo. Oh, olvidémonos de Hawái y vamos a gozar del baile. Me pregunto qué tema escogieron.
las chicas nunca se les da gusto.